Losers Finals, estamos aquí, Crisan con el Didi, mientras que Gato saca a su clásica palutena, ¿verdad? Ya saben. Exclamación Gato en el chat, gente. Sí, entonces vienen esos side beats, vienen intensos, vienen con fuerza. Empieza. Bueno, Didi tiene un neutral muy paciente, pero Didi a mí me parece que es un personaje un poquito infravalorado en este juego. En realidad muy fuerte, tiene un frame data buenísimo, la banana condiciona muchísimo el neutral. Pero Palutena es la diosa, ¿verdad? Sí, es. Sí. Es exclamación gato. Sí, o sea, y en el online Palutena puede explotar muchísimo el side B, que básicamente la hace no tener que interactuar con la banana. Didi a los personajes a los que más jode es a los que quieren jugar muy grounded, porque les pone la banana en el camino y ya los condiciona, ¿verdad? Maes, evitas los puestos cercanos al top. Uy, buena wow, ahí. Buena agarre, sí. Sí, se evita los puestos cercanos al top 24. Del top 24 para abajo los vamos a estar publicando después. Y ahí vamos a publicar quiénes clasificaron al invitacional y todo. Bueno, entonces ahí ya tenían la notificación que quedé en media tabla. Pero sí, alguien que no está en media tabla es el daño que está Palutena ahora mismo con 123. 1, 2, 3, 14. Ay, si alguien me... Uy, buen oso es de parte de Diddy Kong y lo manda a volar. Lo empareja en vidas. Ahora solo falta emparejarlo en daño. Uy, casi lo logré. Ok, pero solo tenemos una pelea. Y bueno, están literalmente parejos en esta pelea. Y acuérdense que Diddy es uno de los personajes que Twig dice que sí le gana el macho papalo. Pero es que era online, porque de nuevo, online el side B es mucho más difícil de castigar. Y yo creo eso que sí. En este matchup eso es clave, totalmente, porque te lo pones ahí cuando va a agarrar la banana, te lo pones cuando está del otro lado tratando de trabar el neutral. Ah, bueno, ya se nos unió Yogi. Me dicen, bro, panza llena, wow. Corazón contento y cuando termine el juego ya me voy. ¿Cómo les va? Tranquilos. Ya nos estamos viendo a exclamación bueno, Gar, sacarle ahora mismo el juego a Crisan. Sí, lo logró sacar ese stock a Gato y rapidito Palutena acumula daño. O sea, Palutena es un personaje al que no le puedes dejar un segundo con stock advantage, porque en cuestión de un combito ya te tienen 40 de daño fácil. Si sos un gordo, te tienen 60-70. Hay que tener mucho cuidado porque efectivamente, madre, siempre uno tiene que tratar de la manera más posible de mantener más bien una ventaja contra Palutena, porque the other way around se vuelve muy complicado. Muy complicado. Es como más de un gato por todo el día, no puede. Pero qué difícil contra un personaje que tiene básicamente todo, madre, que te puede campear, que te puede boxear, que te puede ganar en el aire, en el suelo, en todo lado, madre. Sí, sí. Particularmente en el aire, pero es que el near pega muy abajo, ¿verdad? Entonces. Sí. Igual te levanta y te buscarse la cochinada, el azar. Vamos a ver, estamos a un exclamación gato de ganar eso, entonces. Que el gato se lleve el game 1. Sí, pero Crisam aquí diciendo presente, no lo voy a dejar, no tan sencillamente. De hecho, no. Ahí está oficiando el grab para hacerle el backer y chao. El backer y buscar el... usted dice el de Palu, ¿verdad? El de Palu. Ajá. Sí. Uy, sí, le pega con esa patada. Uy, gato. Exactamente como dijo Tavo, a un side B de la muerte y efectivamente. Para Gato, con su famoso. Madre, parece side que no cambiaron de stage y nada, vamos. No, a lo que vinimos. Sí. Ahora, aquí yo me pregunto si es que a Crisam no le gusta para nada el matchup de PT. Lo cual me extrañaría porque con lo versátil que es, bueno, tal vez que se me ocurre es que, bueno, Squirtle le puede entrar muy bien a Palutena. Ajá. Muy, muy bien. Debe ser un matchup muy difícil, pero le va a costar matarla, sí. Perdón. Y Ivysaur debe ser terrible, o sea, horrible el matchup para Ivysaur. Este es muy lerdo, mae. Sí, no, y Ivysaur tiene una desventaja, mae, que es estar rogando por esos uppers
Ajá. El otro es que Charizard, mae, como todo heavy, mae, es imparable el matchup contra Molotena, mae. Es complicado, es complicado. Yo creo que aquí Chrisam lo que está tratando de hacer es como keep up con Palutena, ¿verdad? Pero, y la verdad, no sé qué tan bien Diddy puede hacer eso, ¿verdad? O sea, a uno que usa Sirius, que es uno de los personajes más móviles del juego, a mí me cuesta a veces keeping up con Palutena. A mí y a mí Sirius, ¿verdad? Sí, entonces, sé que es el jugador sobrecafeinado del... de la comunidad de aquí, mae. Exactamente, mae. Entonces me parece, mae, Palutena tiene todo for her, ¿me entendés? Tiene todo, todas las herramientas para hacer lo que le da la gana, mae. Y una persona que juega tan bien como Gato, que no es que juega Palutena, es que yo siento que Gato sí juega Smash, ¿me entiendes? Y nada más se aprovecha del top tierness de la diosa para... las ventajas que da Gato, sí. Ajá, ajá. Con los fundamentals, pero el man quiere y el man si tiene que y meter esta forma y tirar 80, lo va a hacer, man, sin pimiento alguno y sin asco. Sí, sí. Y dos cosas ahí que ahí veo en el chat. Pregunta Sebas, ¿qué es el landing? El landing es cuando se risan, Sebas, cuando viene en el aire cayendo. Entonces, si cazas un landing, es como cazar la caída de un personaje. Ajá. Y el dash attack de Palutena es una herramienta a nivel dios para cazar landing. Sí. Y attack, pues, iba a decir por el armor que tiene la mano. Sí, que es una estupidez, mae. Es un escudito de todo. Mierda, mae. Y manda saludos and go, mae, que me parece que es de Honduras, si no me equivoco, me corregís ahí si me equivoqué, pero mae, excelente desempeño, salió de la nada, mae, y siento decirte que estuviste muy cerca de colarte al invitacional ahí, muy muy cerca, pero ahí podemos dar luego algunas noticias de qué pasa si tenemos ausencias. Una muy buena, la Min Min súper buena, mae. La verdad, uno que está como acostumbrado a... de, bueno, fijo, Brandon está ahí, que está acostumbrado como a la Min Min de Brandon, que es como mucho menos neutral. O sea, a pesar de que el personaje no es de jugarse neutral, uno ve los conocimientos sobre tal, ¿verdad? En jugadores como Ango, ¿verdad? Sí, la cosa es que también Min Min es un personaje muy complicado. Hay que tener tanta paciencia en ese matchup. Y yo creo que mucha gente aún no tiene idea de cómo pelearlo. Yo me incluyo totalmente. A mí me sale sí. Una Min Min mala y probablemente me elimina. Pero Ango, o sea, eso no aplica contra jugadores del nivel de Chrisan. Y Ango supo jugar un set excelente Chrisan. Así que no hay duda de que no fue matchup inexperience, no fue cheat de personaje nuevo. Ango llegó y demostró que tiene muy buen nivel para estos torneos. Así es. Y el 5P recortó la ventaja como un titán. Duda un jugador top 10 de Centroamérica, potencial top 5. Y mientras que Gato de Online Warriors, o sea, Jay va a estar ahí, aunque Jay está nerfeado, Jay es Jay. Probablemente el mejor Online Warriors de Centroamérica es Shiny Man. Muy probablemente. Pero después de eso, es Gato, se da duro con Wolfen, Chrisam, jugadores así top que offline son los mejores. Gato se mete ahí. Hay que ver. Sí, no, y de hecho, como mencionaban el otro día en el True Battle, para Gato va a ser mucho más fácil adaptarse porque, como te digo, el mae tiene fundamentos muy buenos y el mae juega, tiene un neutral muy sólido. Mae, cuando... Y no va a ser lo mismo como decía Triple el otro día, como alguien como yo, mae, que yo dependo mucho de la herramienta de mi personaje, ¿entendés? Pero por otro lado, si vos ves los sets competitivos más difíciles que ha tenido Gato, a muchos de sus clásicos contra Daniel Cue, esos sets de 30 minutos, mae, a veces algunos sets más cerrados, él sí ha tenido que recurrir a eso de encerrarse con Side B, que tal vez offline no le va a dar resultados. Entonces, va a haber un periodo de adaptación para Gato en el offline en el que va a necesitar encontrar otra respuesta a cuando está siendo outplayed en neutral. Claro. Y eso va, yo creo que Gato lo puede hacer, porque de nuevo Gato, mae, tiene el nivel, pero va a ser una adaptación. Sí, no, definitivamente no va a llegar a topear a su primer torneo, bueno, y quién sabe, podría yo moncharme las palabras. Pero yo no me extrañaría un top 8, pero ya dijo.
con JM, con Nacho, con Flavi y con Jay, con Demir y con todos esos, ya sin el nerf del online, va a ser difícil verlo más allá de un top 8, en mi opinión. Pero dele chance, ma, dele chance y Gato va a ser, va a topear offline tanto como online. Ma, es interesante porque cada vez estamos más cerca de terminar esta vara del offline, o sea, con solo las medidas que ya se han anunciado, que ya en enero se empieza a abrir al 50%, en febrero al 75%, y ya para marzo vamos a estar normal, y si te da COVID, te dio COVID, ¿verdad? Ahí el problema es, ma, cuando hayan torneos online, ¿qué tanto se va a querer arriesgar cada quien? Si digamos, si llegan y me dicen, por ejemplo, no sé, que Danky sea asmático, sí, ma, entonces no vamos, ajá, a tener a Danky en los torneos porque normalmente no se puede arriesgar esas cosas. Claro. Entonces ahí igual, hasta que estemos 100% ma, ya normalizados, vacunados y se acabe este mierdero, mae. Mae, ¿cómo necesito esa vacuna, mae? hay que ver cómo nos adaptamos todos a volver a la competencia también, porque por ejemplo, hay jugadores como JM, sin duda, top 3 del país. Están oxidados, que no tiene Switch siquiera. Y así nos humillaba a todos, sin tener Switch. Ahora, wow, no tener Switch ni competencia por tanto tiempo, ¿cómo va a afectar eso a JM? ¿Cómo va a afectar a Anki, que ya no está compitiendo tanto porque se huevó del offline? A Julio, a Jojo, a Nacho, man. Entonces, puede que cambie mucho el panorama. Ay, mae, que es que esto es un tema como para su propio stream, mae, que rajado. Sí. Yo lo que digo es que, mae, Toponcho confirms, mae, eso es todo. Toponcho. Conoce Toponcho. Ah, mae, aquí hay otro en el chat, mae, Gulart, mae, Gulart no juega online, mae, va a cambiar totalmente el panorama competitivo, mae. Mae, pero bueno, hasta ahora, el main de Krita parece que le está dando buenos resultados, exacto. Eso es lo que les digo, tenía que quitar a Charizard ya o se iba a comer 70 en Neo. Tiene... Dima, es que es DC. A veces siento que Krizan tal vez lo que hizo ahí fue como subestimar a Gato, ¿me entiende? Como... Creo. Ah, sí, yo le puedo... Es lo que yo creo que es del matchup, mae. Aquí la cosa, mire, el mae tiene que aprovechar todo lo que pueda para tener metido a Squirtle. Pero es que Squirtle explota en 0 segundos, ¿verdad? Exacto, apenas están más de 50%, tienen que quitar a Squirtle. Aquí yo creo que ya lo quitó porque está buscando el kill. Definitivamente. Squirtle te mata con un Yatlock o te mata con un Backrow. Y mae, pero aquí en cualquier momento. Ahorita. ¡Oh! ¡Sí! ¡El abuelo! ¡No, sigue huevo! ¡Excelente día de partida! ¡No tuvo el stock increíble! No, forward throw, sigue vivo. Todavía. La verdad. Eso fue un DI trap. Porque si le hacía el DI hacia afuera, lo mataba el Psycho. Y si le hace DI hacia adentro, lo mata el Uptro. Entonces sí. Es muy inteligente el DI trap ahí. Ahí probablemente Gato pensó que lo dio de una vez. Y obviamente nos quedamos aquí con el PT. No vi los bans de Krizan, pero volvemos a Pokémon Stadium. Yo me imagino que está baneándole Battlefield, que es el favorito de Gato. El favorito de Gato, sí. Infierno contra Palutena, ese stage. Me imagino que también le debe haber baneado Yoshi por las mismas razones. Pero bueno, hasta ahora un comienzo fuerte. Ya este Squirtle está expirando. Pero no lo quiere sacar Krizan aún hasta meter unos combitos. Eso es lo que estoy pensando. Que va a tratar de subir el daño y los combitos. Antes de... ¡Oh! El down throw a Uppy. No, ok. ¡Uy! El rare Uppier. Wow. Ya va a cambiar, y ya va a cambiar. Eso fue... En cualquier momento va a cambiar ya ese Squirtle porque ya tiene suficiente daño. Sí, en cualquier momento lo pueden estallar. El side beat para volver a salvo. El Windbox para tratar de limpiar a Gato, pero sí, es Dios, mae, no. Uno no limpia a Dios, ¿verdad? Sí, pero que arriesgado mantener este. Ya cambió, dijo, suficiente, no pegué nada acá. Ya Gato vuelve, mejor cambio. Mae, excelente grab ahí de parte de Krizan, mae. A mí Krizan me pegó unos down throw a Upper, mae, que yo no sé si es que esa mierda es true, mae. Es o porque había un poquito de delay, yo le estaba haciendo tarde el DI, mae. De Squirtle. Yo se lo hacía hacia afuera, mae. No, de Ivysaur.
Upper, mae, que en una me mató con eso. Yo estaba convencido de que le hice el día ahí hacia afuera, mae. Pero uy, no, mae, excelente coverage ahí del ledge. No sé si, ay, mae. No sé si viste que el mae hizo near como alrededor del ledge, como tratando de cubrir toda la vara. Me pareció como una jugada bastante inteligente. Backthrow. Sí, el backthrow de Squirtle. Yo le dije, es una de las dos maneras en las que Squirtle te puede matar sin ser como un read de Smash Attack, ¿verdad? Ajá. Ese backthrow es low key roto, mae. Parece casi el de Dr. Mario, mae. Esto iba a decir, es súper similar al de Dr. Mario, hasta la animación. Sí, ahí claramente estaban reciclando una animación, mae. Mae. Sí, no, gato ya se enguacó, dijo, mae, yo no voy a perder esto porque me hagan 70,000 de daño con una tortuga. Sí, o como el nerd de Ivysaur es el mismo que le reciclaron a la planta y a Banjo-Kazooie. Y a Banjo-Kazooie, ajá. Qué peligroso es ese de Upper, estar debajo de Ivysaur es tan incómodo. Mae, que a uno le peguen ese downer es... Es un toque demoralizante, porque usted sabe que le acaban de pegar con un planeta, básicamente. Mae, sí, es gigantesco. Pero por lo menos es lento. Lo otro es que es el en realidad la peor... O sea, cuando uno está offstage, sí, da mucho miedo ese downer. Pero cuando uno tiene Ivysaur encima, mae, Ivysaur es tan vulnerable, porque es tan lento, mae, no tiene ese ataque. Uy, ¿vieron ese Vine Whip ahí debajo de la plataforma? Mae... Y otra vez que se pegara ahí. Se fue. Ahí sí, dijo Chris Yolo y se mandó con el Side B. Igual ya estaba en 130. Mae, sí, Jota, super victory en ese Vine Whip ahí. No se lo esperaba Gato y le dio la oportunidad de volver al stage cómodamente a Chris. Aquí mae, está viendo lo que pasa con ese Vine Whip. Puede es tocar. Que... Bueno, uno que ya ha jugado, por ejemplo, contra Herzan, que es alguien que está como picking up PT y le está yendo bastante bien con el bicho, mae. Mae, uno ya sabe que, por ejemplo, usted no puede tratar de destapar a Ivysaur porque ese Vine Whip hace sharking, ¿verdad? Bueno, uno se lo puede baitear, más bien. También se le puede baitear, por supuesto, pero mae... Y más bien queda vulnerable al Reaper. Y de nuevo, la desventaja de Ivysaur es terrible, mae. Entonces, no crea, no es free esa vara, pero sí hay que estar atento. Y el ajá, problema es que no, hace yo, mucho pero sharking. Pero es que a vos te pegan, ajá, hace un shark kicking demasiado rajado. Y si te pegan, te mandan a neutral, entonces le da totalmente el tiempo para volver. ¿Verdad? Pero bueno, hasta ahora esto está para absolutamente cualquiera, man. Sí, en realidad en este momento es anyone's game. Pero remontó muy fuerte, Gato, porque llevaba muy buena ventaja a Chrisam cuando mandó otro side B Yolo y esa vez el Gato no se lo comió, ¿verdad? Y me parece el parry. Me parece interesante que el mae sigue agresivo. Ahorita no se están guacando ni nada. Está literalmente encima de Chrisam. Ya empezó. No lo llame. Ya empezó el side B fest. Ahí está el up smash. Muy bien, Chrisam. Wow. Sí. Mae, ok, dinos, vamos a una situación de Game 5 acá. No, y ese puede ser mejor, pero dime, si ya sabes, puede lidiar con eso mejor. Sí, sí. Totalmente. Yo por eso tuve que trabajar ese reading un poco, mae, para hacerlo viable contra Ike, mae. Vamos a ver el up smash de Charizard sale frame 6. Es absolutamente rápido para un ataque así de fuerte, man. Y así de disjointed, porque es toda la altura de las alas, man. Ajá, y es Out of Shield también. Sí, no, exacto, Out of Shield es frame 6. Es increíble, o sea, uno que tiene un up B que es frame 4 y ya es bueno, man, y frame 6 para una vara que tiene tanto rango al río de Charizard y tanto kill power, exacto, man, es en realidad es un movesote. Sí, es menos 24 en shield, eso sí lo deja bastante vulnerable, pero a cambio de ese kill power, ese rango y esa velocidad de salida, no hay nada de qué quejarte. Me ven, es el Auto Shield más rápido de Charizard, el segundo será la pick, es rank 9. Wow.
Pero Frame ya es un toque slow, la verdad, man. O sea, se puede castigar. ¡Ojo! Si fuera la opción más rápida, sí, pero como una segunda opción está súper bien. Y esa es la P que sale con armor, ¿verdad? Eso es cierto. Entonces, me parece que es una excelente opción. Especialmente si estás atajando un multi-hit, puedes tirarlo para pegar armor en uno de los hits. ¡Uy, el Outfit! Ahí está. Sí, hablando del, del Rey de Roma, man. Igual otro match totalmente cerrado de Chrisam sacó al PT. Esto ha estado muy tallado. Yo siento que si no sacas esto sí que se va a arrepentir de no haberlo sacado Game 1. Sí, eso es lo que estoy pensando, mae, que tal vez el Didi no fue el mejor choice, mae. Y aún así está pariéndole un toque con Gato, mae. O sea, Gato tampoco es como que... Y por eso es que yo digo que lo subestimó. O sea, por más macho pitó. No me acuerdo a quién fue que oí decir que los machos... Llega un punto donde los machos ya no importan y lo que importa es su habilidad de poder jugar el juego. Pues depende, o sea, hasta cierto punto, cuando hay dos jugadores de un nivel muy parecido, las diferencias las pueden sacar los machos. Sí, claro, claro, pero y también hay otros factores como adaptación y etcétera. Y paciencia, mae, lo cual... Claro, claro, pero a eso me refiero con el nivel de los jugadores, ¿verdad? Ajá, o sea, Chrisam es un mae que en un game el mae leyó absolutamente todos mis hábitos. Sí. Gato es un jugador también con una paciencia, mae, nivel Dios, mae. Mae, yo... lo que me impresiona de Gato, por ejemplo, mae, yo sé que Gato puede jugar personajes como Palutena o Min Min o... No sé, póngale nombre de personaje que literalmente tiene que quedarse atrás. Madre, dame un toque. Dele, tranquilo. Aquí mientras estamos viendo que este stock, el Up Smash lo vuelve a sacar. Ese movimiento ha sacado adelante a Chrisam durante este set. Este Up Smash de Charizard, que bueno, Charizard tiene un matchup tan difícil contra Palutena, es el que está sacando los kills. Y en el primer game que sacó a PT fueron los Bros. Charizard ha sido el MVP para Chrisam aquí. Sí, no, mae, estamos last talk en cero ambos. Bueno, ya no en cero Gato. Mae, super close. Ahorita ambos deben tener el corazón a 7000 por hora, mae, porque di. Losers fight. El Erdogan, no, ¡vamos! Yo estaba ya listo con el Not Like This, mae. Sí, exacto, por eso yo vamos, Not Like This, mae. Mae, a ver. Mae, uy. Se acabó en y... ¡Ponte al final! Muchachos, tenemos una final, El Salvador.